Aguita Cuentacuentos. Hoy quiero compartirles una lectura maravillosa. Se trata de uno de mis libros favoritos, La Casa Misteriosa, del escritor Elman Treviso y de la editorial Porrúa. ¿Quieren escuchar la lectura de este libro? Estoy segura que les va a encantar. ¡Oh, muy bien! ¿Tienen la imaginación despierta? ¡Me parece genial! Pues paren la orejita porque estamos a punto de empezar. Y nuestro libro comienza así. En el pueblo de Ana había casas de diferentes tamaños, formas y colores. Pero entre todas ellas había una, y solo esa, a la que nadie podía acercarse. No era un lugar donde se aparecieran fantasmas, vampiros, hombres lobos, una bruja malvada con una gran verruga en la nariz. Ni siquiera un pequeño duende. A decir verdad, los niños no sabían exactamente por qué no debían acercarse a esa casa. Incluso muchos adultos les advertían que no lo hicieran. Aunque sin decirles quién vivía ahí o qué cosa les esperaba si se atrevían a entrar. Si te acercas demasiado a ese lugar, vas a ver algo que no te gusta, le dijo su mamá a Ana, mientras caminaban rumbo a la escuela y pasaban por la acera de enfrente de la casa misteriosa. Desde ese día creció en Ana la curiosidad de saber qué era aquello que producía miedo en los niños y por qué los adultos querían evitar que se acercaran. La casa se veía desde afuera muy bonita y cuidada, con su jardín delantero del que brotaban flores grandes y coloridas, con un par de ventanales que daban a la calle y un buzón para las cartas. Ana había escuchado leyendas sobre casas fantasmales, pero la casa misteriosa no se parecía a ninguna de ellas. Estaba solo a una cuadra de la escuela primaria de Ana, y la mayoría de las personas preferían darle la vuelta, al igual que muchos compañeros evitaban a Ana, pues la consideraban una niña muy rara. Era tímida, le gustaba leer y siempre sacaba las mejores notas de la clase. Los otros niños se burlaban de ella porque era más pequeña que su nombre, es decir, chaparrita y delgada. Hacía su mayor esfuerzo para que sus compañeros no la rechazaran en el recreo, pero por más que lo intentaba, era inútil, ni siquiera contándoles leyendas de terror. Le ponían atención. Ella se hacía valiente, pues le tenía miedo a los monstruos y a la oscuridad. Apenas apagaba las luces en la noche, se tapaba de pies a cabeza y se hacía bolita. Pero solo ella y los monstruos lo sabían. Desde muy pequeña soñaba con ser escritora. Y por eso, en cuanto se enteró de la casa misteriosa, empezó a inventar historias sobre sus habitantes. ¿Quién vivía ahí? ¿Qué hacían? ¿Por qué su mamá le decía que no se acercara? En las clases de español, cuando la maestra los ponía a escribir un cuento, Ana siempre hacía uno sobre aquel lugar de grandes ventanales. Según sus cuentos, en esa casa vivía un gigante que se comía a los niños, un perro bravo y hambriento, un señor al que se le había zafado un tornillo, o la mujer araña que se podía ver en las ferias del pueblo cada año. En la cena, en la comida, en el desayuno, Ana preguntaba sobre aquella casa, pero su mamá siempre le decía: es muy triste ver quién vive allí, por eso es mejor no verlo. Acábate la comida y no hagas más preguntas. Esa respuesta hizo que Ana imaginara nuevas historias y que algunas veces se saliera de la escuela a la hora del recreo para ir a sentarse frente a la casa, por si alguien salía de ella. No fue mucho lo que vio durante esos días de observación. Solo algunas veces se movían las cortinas. Alguien la miraba desde dentro. Y era entonces cuando a Ana se le enchinaba la piel y salía corriendo. En otras ocasiones, nadie se asomaba. Y al escuchar el timbre del fin del recreo, corría hasta la escuela para llegar apenas a tiempo a su salón de clase. Ahora, abran su cuaderno.
Van a escribir un cuento sobre lo que ustedes quieran. Algo que les haya sucedido o de alguien a quien conozca, les decía la maestra de español. Y Ana se ponía muy contenta y escribía. Dicen que en la casa misteriosa vive un antiguo pirata con su loro. Adentro, el pirata, para no extrañar el mar, construyó a ciegas un barco como aquel en el que navegaba todos los días, antes de perder un ojo durante la batalla. Y el otro, por una infección, al tocárselo sin lavarse las manos. Yo todavía no sé por qué las personas les tienen miedo al pirata y al loro. No creo que sean malos, solo que a lo mejor el pirata se ve muy raro, por los dos parches de sus ojos. Si yo pudiera entrar a aquella casa, le pediría permiso para conocer su barco y le enseñaría nuevas palabras al loro, pues dicen que los animales repiten todo lo que escuchan. Ana siempre era la primera en terminar su historia y se la entregaba a la maestra, quien la leía con atención y le ponía una muy buena nota. Al siguiente día sucedía lo mismo. Se sentaba frente a la casa misteriosa y cuando alguien se asomaba, se le ponía la piel chinita. Regresaba corriendo a la escuela y la maestra los ponía a escribir algún cuento. De inmediato, Ana se imaginaba como una gran escritora. Preparaba lápiz y papel y empezaba la narración. El esquimal no sale a la calle porque, como todos los esquimales del Polo Norte, está acostumbrado a vivir en el frío. Y nuestro pueblo es muy caluroso. Por eso, adentro de la casa, tiene un enorme refrigerador donde duerme y ve la televisión. Las personas del pueblo le tienen miedo porque usa un traje muy extraño, con una chamarra enorme y una capucha que le cubre toda la cara. Sus botas son tan gruesas como el tronco de un árbol. Y sus pantalones acolchados para que no le dé frío. El esquimal vive con su amigo, el pingüino, quien no sabe hablar como los loros, ¿no? Pero es igual de cariñoso. Si yo pudiera entrar, llevaría patines especiales para patinar en el hielo. Y haría paletas de limón para llevarle también a mi mamá. A la maestra pronto le llamó la atención que escribiera siempre sobre la casa y le prometió que las dos irían de visita. Al día siguiente, a la hora del recreo, Ana estaba muy emocionada, pero con una condición, que pasara todos sus cuentos en limpio para regalárselos a la persona que vivía en ese lugar. Mañana sabrían quién era esa persona. Ana salió corriendo a su casa para pasar en limpio sus cuentos y escribir otro esa misma noche. Estaba feliz, por fin conocería a la persona de la casa misteriosa, a la que todos le tenían miedo. Quizá cuando les contara a sus compañeros del salón, dejarían de alejarse de ella y de hacerla a un lado. Por fin tendría amigos en la escuela y podría compartir con ellos sus cuentos. Esa noche escribió otra historia, sabiendo que al día siguiente iba a saber cuál de todos sus cuentos era la verdad. En la casa misteriosa vive una niña muy delgada y alta, que tiene miedo de salir a la calle, porque los demás niños se burlarían de ella y la harían llorar. Y como no le gusta llorar, mejor no sale. Por eso ella misma ha inventado historias de terror del lugar donde vive para que nadie se acerque. La niña es muy bonita y agradable, pero delgada como un espagueti y alta como un poste de luz. Por eso nadie la quiere y tiene que vivir acostada, porque haría un agujero en el techo si se pusiera de pie. Si yo la conociera, seríamos amigas y me subiría a sus hombros para ver desde arriba el pueblo y saludar desde ahí a mis compañeros de escuela. Cuando terminó, hizo un pequeño dibujo de la niña, espagueti, y al final le puso unas largas trenzas. En eso su mamá entró a la habitación, le dio un beso y apagó la luz. Ana se hizo bolita debajo de las cobijas y se durmió. Toda la noche soñó con la casa misteriosa y las historias que de ella
había escrito. La niña espagueti. Al día siguiente estuvo nerviosa, esperando el timbre del recreo. Al escucharlo, salió corriendo al patio para encontrarse con la maestra de español, quien la tomó de la mano para dirigirse hacia la casa misteriosa. La maestra ni siquiera le dio una pista de lo que encontrarían en ese lugar. Solo le dijo que la señora era su mejor amiga desde la primaria. Al llegar, llamaron a la puerta. Una señora sonriente les abrió. Ana pensó que en aquella casa no podía vivir un gigante malvado, un perro hambriento, un pirata con un loro o un esquimal, aunque podía estar una niña alta como un poste de luz, acostada en una de las habitaciones. La señora se veía contenta y saludó a Ana con una caricia en la mejilla. Entraron y les ofreció galleta de chocolate y leche. Mientras Ana se las comía, volteaba para todos lados, buscando a alguien. En eso, vio un gato amarillo que salió de la cocina y se subió al sofá. La maestra lo acarició y le dio un pedazo de galleta. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Quién creen que vivía en aquella casa misteriosa? A lo mejor la niña espagueti. ¿O qué podía ser? ¿Qué se imaginan? Acérquense a Porrúa. Acérquense y lean, lean. Y cuando lean el final de la casa misteriosa, compártanlo con nosotros, porque tengo muchas dudas. ¿Qué será? ¿Qué será el misterio que encierra aquella casa tan, tan misteriosa? Hola a todos, yo soy Miguel Ángel Garfias, soy el autor de Timothy, este pequeño de aquí. Y bueno, me presento, soy originario de Zapopan, Jalisco, soy ilustrador, soy escritor y profesionalmente soy diseñador gráfico. Y bueno, vamos a hablarles un poco así, algo expreso sobre estos pequeños, estos libros de Timothy. Timothy es mi primer libro, es mi primer novela publicada por Editorial Porrúa en 2016. Es una novela corta, infantil, o para adolescentes también. Es una novela ilustrada. Este libro lo escribí en 2011, ya hace ya unos años. Y no es hasta 2015 o 2016 que decido trabajarlo ya profesionalmente como para publicarse como mi primera novela. Y es gracias a Editorial Porrúa, que sacó una convocatoria para nuevos escritores que pues lo mando, lo seleccionan, les parece viable y pues así nació este pequeño llamado Timothy. Actualmente Timothy cuenta con dos ediciones. Esta es la primera edición de 2016 y esta es la segunda edición de 2019, del año pasado. Esta segunda edición forma parte de una colección llamada Cuarto de Hora, que es lectura para adolescentes, pero en sí es el mismo libro. Ya sea, lo pueden conseguir en esta edición o en esta, aunque creo que es más viable que lo encuentren en esta. Y pues, como les comento, es una novela ilustrada. Las ilustraciones las trabajé yo. Yo soy el autor tanto de la parte del texto como de la parte gráfica. Y bueno, la historia de Timothy. Timothy es un pequeño de 11 años, muy nervioso, muy asustadizo, que prefiere estar en la soledad de su cuarto con su mascota Spencer, que es este cuervo de aquí. Y un día, para su mala fortuna, decide salir a la ciudad a conseguir alimento para Spencer, y es ahí donde cambia toda su realidad, puesto que se llega a encontrar con la muerte misma. Y la muerte desaparece dejando la hoz y una nota que le explica a Timothy que él es ahora el nuevo amo de la muerte y debe llevar a cabo la tarea de la muerte, que es cobrar las vidas humanas. Esta es la nota. Y bueno, Timothy es una historia con tintes góticos, con
con algo de terror, cosas sobrenaturales, que pues narra la historia de este pequeño que es muy noble, muy solitario, y cómo una situación como esta, el hecho de convertirse en la muerte misma, puede como cambiar todo su panorama, incluso puede cambiar la forma en que piensa y la forma en que es, porque Timothy es una persona muy buena, pero un poder como este pues puede cambiar a cualquiera, incluso a Timothy. Y bueno, como les comento, tenemos dos ediciones de Timothy. Las ilustraciones también las trabajé cuando decido darle ya un trabajo más profesional a esta obra. Las ilustraciones a mí en lo personal me gustan mucho agregarlas a mis textos porque lo hace como un poco más íntimo, más gráfico el estar narrando esta historia. Y pues sí, a mí me gusta mucho como que las ilustraciones lleven de la mano a los lectores hacia un camino donde puedan imaginar como más específicamente los sucesos y lo que está sucediendo con la historia. Y bueno, ¿de qué más les puedo comentar? De Timothy, pues es un libro muy corto, tiene alrededor de 140 páginas, o sea, es apto para unas primeras lecturas. Por ejemplo, si están iniciando los chicos a leer, pues es un libro perfecto para poder iniciar con este maravilloso mundo que es la idea. Se me ocurre ya cuando estaba en la preparatoria y surge a raíz de una ilustración que hice de un Timothy muy, muy diferente al Timothy que es ahora. Esta historia mostraba a Timothy con la muerte a un lado en la parada de autobús, y de ahí surge la idea de escribir una historia que vaya más allá de la simple ilustración. Y empiezo a dar rienda suelta a la imaginación, y pues lo que desemboca en este libro, que es una historia bastante corta, pero bastante amena. Y pues es lo que me gusta, que muchas veces las historias surgen de donde menos espera uno. Por ejemplo, esta historia de Timothy surge a raíz de una ilustración que yo no tenía pensado, por ejemplo, crearle una historia de fondo. Y pues así surge, pues, como quien dice, la magia de escribir. Y pues como ilustrador decidí pues acompañarlo con más imágenes, más ilustraciones que hacen más amena la lectura de Timothy. Y bueno, cuando decidí, ¿qué fue? 2016 es cuando lanzo el libro a la convocatoria. Y pues la verdad es una emoción muy grande el hecho de que te seleccionen como un material viable pues para ser publicado. Como les digo, es mi primera novela publicada, que afortunadamente pues tuvo un recibimiento muy grande, tanto con el sí de la editorial, de Editorial Porrúa, como por los lectores, que pues ahora cuenta con dos ediciones del mismo libro. Y pues actualmente, por ejemplo, ya tiene rato que publicamos este libro, actualmente estoy trabajando una serie de libros o de historias que son secuelas de Timothy. Timothy funcionaría como una especie de precuela para eso. Y estos libros son los libros de Necrópolis. La primera parte de Necrópolis ya la terminé, ya la hemos estado trabajando con la editorial y probablemente salga este año, no sé si en los próximos meses, pero ya probablemente antes de lo que piensan podría estar en sus manos. Y pues obviamente para leer Necrópolis y poder entenderlo tendríamos que leer Timothy, ya que pues el personaje principal de mi próximo libro, Necrópolis, es este pequeño de aquí. La historia ocurre un año después de los sucesos de Timothy y la verdad es una historia que me tiene muy emocionado y que no puedo esperar para que la lean. Y bueno, ya para finalizar, como consejos de un autor publicado, sigan sus sueños, porque la verdad es que yo nunca pensé que estos libros fueran a materializarse de esta forma, esta historia. Obviamente uno sueña con querer ser escritor, con querer ser ilustrador, pero ya cuando tiene en sus manos esto, se da cuenta de que todo es posible, de que sí puedes lograr tus sueños. Y pues escriban mucho, escriban, escriben, escriben, escriban. Y solo escribiendo es la única forma en la que van a aprender a escribir, si lo que quieren hacer es ser escritores. Y pues la lectura, obviamente, leer mucho, leer mucho, leer todo el tiempo.
obviamente cosas que les gusten, no cualquier cosa. Encuentren su género, encuentren lo que les gusta leer y den rienda suelta a su imaginación. Leyendo se cultiva uno, aprende muchas cosas y sobre todo, pues sí, echan a volar la imaginación, ejercitan su mente y la verdad es el mejor pasatiempo que pueden tener. La lectura en mi vida, por ejemplo, es esencial. Leo desde que pues, estaba chavito. Y desde que leí mi primer libro, empecé a leer leyendo Harry Potter. Y Harry Potter la verdad es que me marcó mucho, tanto para que de escribir como para tener esta imaginación volátil. J.K. Rowling, la autora, es mi autora favorita. Y pues todos esos libros, todas esas historias, las Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, todos esos libros son los que me inspiraron a querer seguir una carrera de escritor y sobre todo de escribir fantasía, que es lo que influenció a Timothy, que para mí es una combinación de todos estos mundos fantásticos que me gustan, con lo que también me gusta, que es el terror de Tim Burton, de las películas clásicas de horror, otros autores, por ejemplo, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft o Stephen King, o sea, traté como de mezclar en este universo que pues, apenas está naciendo y que probablemente vaya a seguir con los siguientes libros como Necrópolis y sus continuaciones. Pero todas esas son cosas que me inspiraron a seguir escribiendo y pues afortunadamente aquí estamos con libros publicados que espero que si no los han leído, los lean porque, no sé, vale la pena tener un rato en tus manos esta historia. Conocer a Timothy y pues que sirva como inspiración para futuros escritores que la verdad les digo, si quieren ser escritores, si quieren escribir, si quieren ilustrar también, luego lo que quieran hacer es posible. Y pues muchísimas gracias al Festival Lit Contigo, que este año lo tenemos de esta forma, y sobre todo a Editorial Porrúa por darme este espacio, por publicar mis bebés. Y espero que estén muy bien, que estén a salvo, cuídense mucho en estos tiempos difíciles que estamos pasando, pero nada mejor que tener un libro junto a nosotros en esta época de encierro para poder imaginar y llegar a otros lugares con solamente nuestra imaginación. Y pues, mucho cuidado, de verdad, cuídense mucho y si quieren leer Timothy, está a la venta en Editorial Porrúa y sería todo. Yo soy M.A. Garfias. Y espero verlos pronto con el próximo libro o hablando a través de Timothy. Cualquier cosa, lean, escriban y pues nada, cuídense mucho. Bye.